Miren qué jóvenes y cuidadosos son mis invitados. Primero que nada, estaban de acuerdo con que no había que subir al mar con el postre de Don Herrera, ¿no? El de los duraznos con vino y... No sería recomendable. No sería recomendable. En nuestro barco, no sería recomendable. En otro seguro que sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por bueno, Krupper, le pedí la autorización para decirlo bien al apellido. Ella me ayudó un poquito porque, claro, lo dice con toda naturalidad. Gracias por estar acá. Reencontrarnos ante cámaras es muy grato para nosotros también porque en 8 meses van a defender a la Celeste. A ver, ¿qué pasa con el tema del virus y la competencia? Hoy hablábamos en el auto. Sí. ¡Ah! Domi me decía, en realidad, y yo... Nada. Estoy informado, pero ni... No me preocupa por ahora. Bueno, no, pero digo, creo que es algo que van a tener que saber, ¿no? Sí. No ustedes, pero sí, los organizadores. Sí. Sí, ver cómo evoluciona también. O sea, es una zona del mundo que está complicada justamente a la hora de habilitar. Y ayer o antes de ayer decíamos, bueno, nadie viaja a esos lugares. Bueno, aquí tengo dos. Son mis invitados del día de hoy. Pablo De Facio y Dominique Krupper están con nosotros y se van a hacer al mar. ¿Esto se llama hacerse al mar? Como se decía antes, cuando uno navegaba. Sí, en realidad, sí. ¿No? Hacerse al mar sería más como que no salir. No lo usamos nosotros, pero nosotros no lo usamos, pero sí, se dice. ¿Cómo encontraste la vela en tu vida? De toda la vida, en realidad. Yo arranqué a navegar... Bueno, mi padre navegó mucho. Y yo arranqué a navegar desde muy chica. Creo que desde los 6 años, más o menos. No, como niña, ¿no lo veías a él como en riesgo? ¿A mi padre? Sí. No. Él siempre me transmitió como esa sensación de seguridad. Yo navegué mucho con él también. Y siempre estar arriba de un barco con él me transmitía como seguridad en el momento de estar ahí. Y ahora, ya convertida en un adulto, bellísima mujer, nos va a representar. Vamos a presentar esta nota y luego charlamos mano a mano con nuestros invitados. El Narca 17 es un catamarán de 5 metros de eslora y un palo mayor de 14 metros de altura que comenzó a producirse en 2012 e inmediatamente se estableció como una nueva categoría olímpica para los Juegos de Río 2016, navegado obligatoriamente por una dupla mixta. En dichos juegos, nuestro país estuvo representado por el matrimonio conformado por Mariana Foglia y Pablo De Facio, ambos premiados como mejores deportistas nacionales por el Comité Olímpico Uruguayo. Cuando Mariana y Pablo tuvieron su segundo hijo, Dominique Knupel se integró al equipo y comenzaron a entrenar para clasificar a Tokio 2020, lo que no resultó tarea fácil. Pablo como timonel y Dominique a cargo del velamen tuvieron que entrenar duro para complementarse y realizar las maniobras precisas para tomar velocidad y girar en cada boya hasta que alcanzaron la clasificación en los Juegos Panamericanos de Lima del año pasado. Ya tienen un lugar en Tokio, cuentan con el conocimiento y el valor suficiente para competir junto a los mejores del mundo, pero no tienen los recursos necesarios. Si bien el Comité Olímpico Uruguayo se comprometió a financiar el transporte del bote en un contenedor hasta Japón, necesitan entrenar y competir en todas las regatas posibles para llegar a la contienda en el mejor estado. Reciben ayuda de algunos sponsors, pero el dinero no es suficiente. Tuvieron que realizar hasta una venta de garage en la que ofertaron recuerdos olímpicos, juguetes y hasta su propia ropa. Aunque Dominique y Pablo practiquen un deporte sin tribunas, en el que hasta resulta difícil saber quién va primero hasta el último momento, tienen la misma garra y el mismo amor por la celeste que cualquier jugador de fútbol, y sería una lástima no poder ver el pabellón nacional ondeando en un muelle de Tokio, solamente por una cuestión de dinero. Complicación esta vez en la que recibimos a De Facio porque lo hemos recibido antes y después con alegrías varias y yo siempre he planteado mis preocupaciones tan terrenales a gente tan... Ustedes miraban esas imágenes en las que se da vuelta el catamarán y se reían y yo respiraba cortito muerta de pánico. ¿Recuerdan esos momentos? Sí. Esas imágenes, esa particular es con Mariana y yo me reía porque me acordaba de que fue hace años. Bueno, ¿cuánto llevan entrenando juntos?
Y en realidad yo empecé a entrenar con ellos, como explicaban recién, en la campaña pasada como suplente de Mariana, que fue finales de 2015. Sí, bien. Sí, ahí arrancó Domi con nosotros. Más o menos unos 5 años. Sí, más. Cuatro, capaz que 4 años largos. Sí, bien. 4 años largos ya en este barco nuevo, porque el barco se modificó. Exacto. De río ahora surgieron modificaciones, sobre todo en las quillas y los timones. Ahora el barco vuela por arriba del agua. ¿Los timones? Tiene dos. Dos timones tiene. Sí. Bien. Y tiene esa suerte de aire, por llamarlo así, que lo vemos nosotros, entre el lugar donde ustedes están de pie, que es el piso del barco, y la base, que es una especie de gran esquí. Le estoy diciendo un poco... Sí, a ver, sería como un... Es hidrofoil. En realidad lo que tiene es el efecto que hace un avión que vuela en el aire. Lo que esto tiene, las quillas y los timones, eso es lo que se cambió del barco en realidad de los juegos de río ahora. Las quillas y los timones hacen que el barco se levante a cierta velocidad, empieza a levantarse del agua y está apoyado entre los dos timones y las dos orzas o quillas. Son una especie de ala. ¿Eso le da más velocidad? Sí, claro, es más rápido que antes. Bien. Sí, sí. Y ahí fue que se bajó Mariana. Dijo, no, la maternidad me obliga a tener cierto grado de responsabilidad en esta historia. ¿Estás conforme con que se haya cambiado? O sea, ¿te gusta este nuevo barco? Sí, sí, sí. En realidad siempre cuento un poco lo mismo, ¿no? Me gustan los desafíos. Sí. Me gustan los objetivos y ponerme metas y trabajar para eso. Me gusta la parte técnica de los barcos, entonces... me gusta los cambios. No me cuesta tanto adaptarme, pero hay que trabajar mucho para hacerlo, ¿no? O sea, bien. ¿Qué pasaba con lo económico cuando ustedes iban a competir a otros lugares? ¿Por qué ahora se presenta este cuello de botella? Es que esta campaña ha sido más difícil para nosotros que la anterior. O sea, en cuanto a apoyos. Ha habido apoyos, no lo suficientes. De hecho, nosotros no hemos competido afuera. En la campaña anterior con Mariana hemos hecho muchísimas cosas con recursos propios y con recursos que hemos conseguido, pero la realidad es que la campaña que hemos hecho con Domi fue muy austera. O sea, no hemos directamente el año pasado, por ejemplo, no pudimos ni ir a Europa a correr ningún campeonato y no corríamos regatas desde agosto del 2018. Cuando fuimos a los Panamericanos. Sí. Ajá. El poco apoyo que tuvimos lo concentramos en la competencia que considerábamos importante o que consideramos fundamental hacer, que el año pasado fueron los Panamericanos, que era donde se disputaba la plaza para los Juegos. Claro, fueron a ganar un lugar para poder ir a los Juegos. Entonces sí, se concentraron en eso. Priorizamos una competencia en lugar de tener un entrenamiento en lo que sería como una... campaña normal que hacen los otros países participando de todas las competencias a lo largo del año. Sí, usamos los recursos para materiales también. Porque ¿mejoraron el barco? Y necesitas mucho material. Necesitas en este barco comprar velas, mantener esas quillas, esos timones, pintarlas, etc. Hay muchas cosas... Ay, mijo, es carísimo esto. ¿Por qué no pensó en plantar frutillas en el fondo de casa? Porque nos gusta. Nos gusta, sí, no, está clarísimo que nos gusta. la ropa de ustedes, ¿verdad? Si bien en este barco no se puede llevar nada... No. Porque esos lugares maravillosos que tenían los barcos históricos o las carabelas, que era bajar y encontrar tesoros, ustedes nada. No. Tienen toda la vista, no tienen una mudita de ropa en este barco. Eso también es gran parte. O sea, en el entrenamiento nosotros tenemos la necesidad de tener un entrenador. Por ejemplo. Porque no podemos salir solos por lo extremo que es el barco y porque no... Se nos rompe una vela navegando y tenemos que tener un bote de apoyo con una vela de repuesto. Claro. O sea, ya sea para la parte técnica, para poder mejorar técnicamente o simplemente como apoyo que nos acompañe por seguridad, tenemos que tener alguien que nos acompañe. Eso también es un gasto extra que tenemos que pensar en cada entrenamiento. Bien. ¿Ya tienen esa persona? Sí. Es Diego Stefani, que es amigo mío de toda la vida y es uruguayo también. Bien. Y bueno, es el entrenador. Otro loco bravo como nuestro invitado, al cual le hemos tenido el gusto de conocer, valorar, premiar,
tuitear para acompañarlo, felicitarlos cuando andaban ahí por el mundo defendiendo la celeste. ¿Qué pasa ahora? ¿A quién tenemos que golpear? No digo qué puerta, digo, no persona. ¿Qué puerta tenemos que golpear? A ver. No, nada, estamos esperando desde que clasificamos que nos tomamos un tiempo, ¿no?, para descansar y también tenemos actividades nosotros laborales o familiares o lo que sea acá. Mandamos presupuestos y todo a la Secretaría de Deportes y al Comité y estamos esperando todavía al día de hoy una respuesta de con qué fondos y cuándo vamos a contar. Pero al mismo tiempo nosotros, por el tipo de deporte que practicamos, necesitamos mucha anticipación por logística. Y hoy tenemos los pasajes comprados para ir a Europa, a hacer una gira en Europa. ¡Opa! ¿Eso ya lo tenemos? Sí, porque lo conseguimos nosotros. Bien. En este momento. Bien. Pero no... No tenemos todo lo demás. ¿Y qué lugares serían de Europa en los que se puede practicar, entrenar? Vamos a correr tres campeonatos, sí, en realidad, que son en España, uno en Francia y uno en Italia. ¿Qué cronograma? ¿Fechas? Son tres meses, hay un campeonato por mes más o menos. Sí. Está marzo es en Palma, abril es en Francia y mayo es en Italia. Y ahí queremos ir. ¿Y nos va a significar ganar o competir puntaje para ir a Tokio? No. Simplemente es... Entrenarnos. Para poder prepararnos y tener un poco de competencia que no la tenemos hace mucho. Bien. O sea que básicamente. Vos llegás y cuando es el momento del despegue... Estaba muy bueno eso que nos decía la voz de Noelia Echeverry, que es el deporte de ustedes uno no lo sabe leer. Hasta que no llegan, no sabemos si les fue bárbaro, sí, o yo qué sé, sí. Le ha pasado, no es lo mismo, pero le ha pasado a Lola Moreira, por ejemplo, que siente que está en determinado lugar y después tiene que aprender que está en otro, con todo lo que eso conlleva, ¿no?, para un deportista. Pero para nosotros que somos público, que vemos unas tomas maravillosas, ahora que hay drones más, y uno dice, va primero, y de repente no es así. Entonces es complejo generar la empatía. Ustedes logran, sí, generar la maravilla, pero no siempre logran generar la empatía. Sí, es verdad. Es un deporte que está alejado de los medios, alejado de la gente. Es difícil, de eso somos conscientes. Pero uno se ha aprendido, por ejemplo, lo que logró el Tour de France, por ejemplo, que aún personas que no están en el ciclismo consumen ese deporte cada vez que se da, porque claro, hay una cuestión paisajística muy atractiva y hay todo un trabajo artístico que sostiene eso. Y ustedes están en un deporte que también lo puede dar. Sí. Ahora, por suerte, hay más imágenes. Antes no había nada. Ustedes llegaban a casa y contaban. Claro. Exacto. Ahora, por lo menos, hay imágenes. Las regatas muchas veces se pueden ver en vivo. A nosotros nos dan unos dispositivos de traqueo que vos podés ver GPS, la regata en vivo y por lo menos al lado te pone una lista con las posiciones. Entonces, mirá, viene fulano mejor que nosotros. Exacto. Claro, más o menos eso. Y ahí grita despacio, ¡metele vela! No debe ser así, ¿no? A veces grita, pero no eso. No es así, ¡metele vela! ¡Dale más piola que llega hasta el sol! Dígame la verdad, ¿cómo es eso? La comunicación es corta y breve. Pero hay mucha comunicación. Menos mal que Krumpnel no se me achica ante la comunicación breve y los sonidos guturales. Lo saluda María Cristina Bellini, son excelentes y seguro representarán de la mejor manera a nuestro Uruguay. Mis saludos, unos cracks. Mirta dice, muchas felicitaciones para Pablo y para Dominique. Felicitaciones esta entrevista, muchas gracias María Inés. Buenos días, dice Gloria, nos saluda, los saluda. Agrego, qué lindo, felicitaciones gurises. Muy linda la entrevista, dice, excelente Rosario Ruiz. Voy por acá. Dominique, la profe de Yotin de Colonia, por mucho tiempo. Le dieron la captura. ¿De Colonia a Tokio? En realidad, sí, yo iba a trabajar a Colonia, siempre viví en Montevideo, pero iba. ¿Y allá qué daba? ¿Qué clases daba? Optimis, Laser y un poco de todo. En realidad, ¿qué días de la semana? Los sábados. ¿Viajaba? ¿El sábado se lo dedicaba a esto? Sí, me iba los sábados a las 6 de la mañana para Colonia, pasaba todo el día allá y me volvía a la noche. Bien, un trapito que dormía en un ómnibus, me imagino, porque volvería exhausta. Pero mira qué lindo. La mejor de las mejores, dice Silvana Mena Turné, que te está viendo. Los mejores vientos,
La Secre. ¡Upa! ¡Qué canta, sí. cosa linda! Buenos días, saludan por acá. Excelente, éxitos a Pablo y Dominique, agrega Ana. Bueno, hay otros saludos que van en la misma línea y reconocimiento. ¿Podemos ayudar en algo? Sí, todo. Esto que estemos acá sirve, bueno. por supuesto, para que la gente nos conozca y sepa un poco más de nosotros. Así que agradecidos. ¿Cuándo serían los Juegos en Tokio? 26 de julio. 24 es la ceremonia de apertura y terminan el 11. Nosotros competimos del 29 ¿8? Al 7 de agosto. Del 29 de julio al 7 de agosto. ¿Estamos hablando 2020? 2020. Ahora nomás, pasado mañana. Sí, sí. Sí. Y el 10 de marzo nos vamos a Europa. En realidad. Bueno, creen que se van chiquilines, ¿eh? Porque no tienen sí. dónde dormir. Bueno, el pasaje lo tenemos. El pasaje lo tenemos, sí, pero no los veo enroscados en la vela en las playas de Málaga, Mallorca, ¿qué era? Mallorca. En Mallorca, Palma, no los Mallorca. Veo, no los veo. Además, escúcheme, yo no sé, Dominique, que acá de Montevideo, Colonia, parece que es recontra conocida, pero de fácil, usted no me puede llegar allá hecho un andrajoso. Usted tiene un nombre que defender. Usted tiene un listón alto. Sí. Se lo ganó. ¿Mm? O sea que no lo podemos mandar hecho así, un trapito. No, igual, tenemos igual, que poner igual y poner. Mirá que seguimos con las mismas ganas de siempre y seguimos entrenando acá, por lo menos ahora estamos entrenando, así que... Bueno, ¿y la respuesta del comité qué? ¿Está demorada o están de vacaciones? Por ahora sí, está demorado. ¿Y la Secretaría Nacional de Deporte no tiene un trato directo con ustedes? Y no. Si bien tenemos contacto con ellos, ¿no? Y el cambio de gobierno o el periodo en el que estamos no va a ayudar tampoco, porque es como que no se quiere hacer nada hasta que no entren las nuevas autoridades. Entonces no ayuda. O sea, nosotros si bien como que no nos importa porque hacemos nuestro deporte y queremos prepararnos y representar bien al país, estamos atados de la situación, en realidad. Bien. ¿Y no han hecho consultas de manera informal? Las hacemos con nuestro club, que es la autoridad de vela. La autoridad nacional. Ante el Comité Olímpico, y las respuestas que tenemos es que están esperando que el comité y la secretaría se expidan, pero no, todavía no hay ninguna respuesta. Están jugando, además de esta gran carrera, una contrarreloj, entonces, con estas fechas. Sí. Y eso es algo que no debe darse, porque ellos tienen que estar entrenando, dedicando su tiempo, mentalizando su energía justamente para esos tres entrenamientos que quieren hacer a nivel Europa, pero por ahora solo cuentan con el boleto del avión. Claro que allá habrá pequeños soportes, pero la idea no es que vayan haciendo el esfuerzo, todo lo contrario, que vayan de la mejor manera. Y los queremos ver en Tokio desde la ceremonia inaugural, con ese trajecito pitucón que se me ponen, de sombrerito, con la bandera, defendiendo la celeste y, por supuesto, compitiendo. Estamos a las órdenes para recordar públicamente la necesidad de apoyos en la medida que podamos colaborar y visibilizar este esfuerzo. No dejen de avisarnos. Bueno, si los vientos cambian. Porque supuesto. Eso nos puede también a nosotros ser un buen pretexto para compartir periodísticamente o para generar una noticia. Bien. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna clave que tengamos que saber? ¿Algún número que tengamos que recordar? ¿Cómo dar con ustedes? Vamos, muchachos, que esta vela la tenemos que levantar bien alto. No, podemos decirle a la gente que vamos... Claro. Que probablemente cuando nos estemos por ir a Europa vamos a hacer, como hicimos en la campaña anterior, un crowdfunding para recolectar dinero, o sea... ¿Qué es como poder... que venden todo? No, es... Cuéntenme qué es. Es financiamiento colectivo social, se llama. Perfecto. Es como que abrís una cuenta o haces una plataforma en internet en la cual la gente te puede ayudar a llegar a un monto que todavía no lo definimos ni... No, o sea, lo vamos a hacer como lo hicimos antes, simplemente que no lo anunciamos porque todavía no lo hicimos. Beatriz Bonino pregunta, además de desearles muchos éxitos y felicitarlos, ¿cómo se les puede ayudar? Exacto. Bueno, junte unos pesitos para poder colaborar en esa fecha, por ejemplo. Dejar las redes sociales. Claro. Para quien se quiera comunicar con nosotros. Sí. Ya estamos en Instagram y en Facebook. El Instagram es Defacio Foglia Knupel. Y el Facebook es Defacio Foglia Knupel, rumbo a Tokio 2020. Y ahí están nuestros contactos. Y ahí nos pueden contactar y con nuestros nombres también nos pueden contactar en las redes sociales. O sea, los dos estamos públicos.
Bueno, muchas felicidades, unos genios. Gracias por representar a nuestro país. Todos los saludos vienen en ese tema. Excelente deporte y difícil. Suerte, muchachos, dice Ana Vela, que les está escribiendo. Muchas gracias por venir. Es mi madre. ¿Será tu madre? No, no. Entonces es difícil ya ser madre de un personaje de esto. A todo esto, ¿cómo van los cachorros? Bien, bien. Las niñas, tenemos dos, va, la que cuando vinimos acá ya teníamos una, ¿sí? Bueno, ahora tenemos otra más que tiene 2 años y están muy lindas las ¿Y la grande cuánto tiene? Ya, va, cumple 11. ¡Opiti! ¿Cómo ve este mundillo? Y ya navega. Ya navega, entrena, compite en Optimis, así que... ¿Y la vemos? Metida. ¿La vemos en esto? Sí, no sé. Ya veremos. ¿No has oído ruido en el dormitorio cuando vos entrás? ¿Que la vela se esconde abajo de la cama y ya está preparando cosas? Muchas gracias por haber venido. Gracias. Lo mejor para ustedes, no es fácil. Se anuncia además un año en el que de repente el monto del dólar, que puede llegar a ser importante para ustedes, se anuncia que va a subir. Entonces, claro, eso también condiciona, ¿no? Sí, sí, eso... ¿Están comprando cositas ya? Complica. No, todavía no. Bueno. Gracias por la visita. No, gracias a ti. Gracias a ti. Lo mejor para ustedes, manténganos informados. Quieren defender la celeste y seguramente lo van a lograr. Claro, no deben penar por ello. ¿Verdad que no?